Contame lo de Monzón. Bueno, o sea, me de Monzón, yo no lo quiero, a pesar de que él ha muerto, pero resulta de que cuando yo estaba junto a mi general en España, y él peleaba por el título del mundo con este, ¿cómo que se llama? Nino Benvenuti. Nino Benvenuti. Entonces yo lo llamo por teléfono y le digo, mi general leyó lo que dijo, las declaraciones de Monzón, y digo, sí, acá tengo el diario en la mano y lo estoy leyendo. Y resulta, digo, entonces le digo, mi general, entonces yo voy a ir a ver la pelea y después le cuento todo. Y resulta de que este señor Monzón se las dedicó a un militar lanuse. Y entonces yo de ese momento no quiero saber absolutamente nada de él. ¿Y qué dijo Perón? No, mi jefe, pobrecito, él no pudo decir nada porque no podía estar al lado de Monzón. ¿Comprende? Monzón se vino para acá, para Argentina enseguida. ¿Eso solamente te predispuso contra Monzón, que le dedicaba la pelea? Claro, para mí sí, porque yo, inclusive, fíjate que yo hice una pelea con un vasco, Urtain se llamaba. Sí, lo mexicano. Sí, y me daban 200.000 pesetas, entonces tenía que perder. Y la pelea estaba para el mes de septiembre y la ponen 8 de octubre, cumpleaños de mi jefe. Entonces yo no me pude decir, y mi general me decía, hijo, no voy a arriesgar. Posiblemente si esto lo hubiese hecho en Estados Unidos, a los 2 minutos estaba degollado. Pero en España no pasó absolutamente nada. ¿Por qué decís mi jefe? Pero mira, porque yo tengo adoración por Perón y Evita. Porque nosotros éramos 16 hermanos y nosotros la primera vez que tuvimos la felicidad de tener un calzoncillo, de tener un colchón, de tener un par de zapatillas, de comer un pan dulce, gracias a Juan Domingo Perón y a Eva Perón. Yo, mira lo que llevo, sí. lo que llevo acá, esto es el orgullo más grande que tengo. ¿Siempre lo llevas? Hace de que vine acá, hace 13 años que yo no me lo he sacado un solo día. ¿Cuando peleabas, por ejemplo? Cuando peleaba, llevaba siempre alguna cosa que mi general me regalaba. ¿Una bata o algo así había? Sí, tenía una bata que... qué lástima que no la he traído. Que decía argentino y peronista. Goyo, ¿y vos qué hacías al lado de Perón? Mira, él era mi consejero. ¿Pero vos cumplías alguna función? Sí, no. ¿No guardaespaldas, custodia, nada? Él es padrino de mi hijo Juan Domingo, sí. Que lo llevé de 2 meses y ahora tiene 26 años. Ajá. Entonces, él me aconsejaba, me decía, hijo, haga tal cosa. Inclusive, mi jefe salía a caminar y se hacía 6, 7 kilómetros, ¿comprende? Y él quería que no abandonara eso para seguir estando activo. ¿Qué pinta tenías, Goyo, eh? ¿Qué pinta tenías de jovencito? ¿Muchas mujeres sí. al lado tuyo? Mira, te digo con sinceridad que ese es uno de los errores más grandes de los boxeadores. ¿Cuál? El que le gusten las mujeres. Yo ahora el error no es que le guste la mujer, sí. El error es que se dedique. No, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que esta profesión es muy dura. Vos ganás una pelea, ganás dos y pensás que esto es eterno. Y estos son 10 minutos. Pero vos, vos venías eterno, ¿cuántas peleas hiciste? ¿200? Sí, más de 200. ¿Y perdiste? Y perdí una sola. Perdí una sola con Mauro Mina, que yo estaba enfermo por causa de la el peruano. Sí. O sea, ¿pero perdiste una con Ringo? Con Bonavena. ¿Con dos perdiste? No, una sola perdí. La perdí en Buenos Aires porque yo llegaba de Estados Unidos de ganarle al campeón del mundo Willy Pastrano y a Wayne Thornton, que era el que estaba por pelear por el título del mundo. Y entonces Bonavena comenzó a decir grosería como... ¿Qué te dijo? Dice, no, a este negro le voy a arrancar la cabeza, que le voy a hacer esto. Que ¿Qué, le voy a hacer vos eres negro? Sí, bueno, yo no tengo problema de colores. Y entonces, yo como la pelea para mí era fácil, y cuando llegué a Luna Park y habían más de 5.000 personas en la calle, me di cuenta de la responsabilidad que tenía y me achiqué. ¿Te ganó Ringo? Me ganó por punto. Y después peleamos en Montevideo y ahí le gané yo. Y me dieron empate para hacer la revancha. Pero yo ahí fue cuando agarré mi familia
y todas mis cosas y me las llevé a España. ¿Con Clay no peleaste? ¿No? Con Cassius Clay peleé en Barcelona, España. ¿Y? Y fue una pelea muy difícil y me ganó por punto. Pero un fenómeno. Pero una barbaridad. Y él en estos momentos está con el mal de Parkinson, sí. Y está ciego. ¿Sabe por qué? No. Porque él no se cuidaba. Porque él tenía relaciones antes de subir al ring con una o dos señoras. ¿Y cómo hacía para pelear después? Estaba tan suelto, tan fuerte. Sí, pero porque tenía unas condiciones tremendas y físicamente era superior a todo. ¿Y vos antes de las peleas no hacías eso? No. Yo esperaba un día. ¿Tá? ¿Una hora? Sí, no. ¿Y cómo? ¿Eras casado vos, yo? Mira, sí, yo era casado porque yo me casé en el año 1956. Ajá. Sí, yo era casado. ¿Y entonces? Cuando me hice profesional... ¿Igual no podías con tu genio? No, pero yo me cuidaba un poco me cuidaba, pero ¿sabes qué pasa? Que como esta es una profesión de ignorante, sí, es cierto. Si vos tenés un poco de estudio, no te vas a meter arriba de un ring para pelearte con otra persona. Porque ahí tenías, por ejemplo, a Castellini, que era un hombre muy inteligente, le gustaba leer, intelectual, y peleaba. Pero perdió el título del mundo después. Es que él no pudo declarar de que le gustaban las mujeres. ¿Cómo? Claro. Nosotros lo decimos, lo contamos. ¿Comprende? Porque querés que estar en triunfador siempre. ¿Vos le hubieras ganado una pelea a Monzón? A Monzón, sí. ¿Te querías pelear con Monzón? ¿Vos le querías pelear, no? Sí, sí. Mira, yo tengo plena seguridad de que le hubiese ganado. Él era peso mediano y yo... ¿Pero era el boxeador más grande que tuvo este país o no? ¿Fue o no? ¿O fue Pascualito? ¿O fuiste vos? O mira, qué? No. Yo fui de nada. ¿Vos fuiste nada? Pascualito Pérez sí fue un gran campeón. Es además una buena persona. ¿Ganaste plata con la boxeo? Gané. Pero ¿sabes qué pasa? Que no sabemos cómo ser Horacio Caballo. Sí. Él nació, perdóname la expresión, si me escucha él. Sí, te está escuchando. Él nació ciruja y sabía lo que era 50 pesos y 100 pesos. Tiene como 40 negocios. Y ahora tiene unos negocios divinos. Sí. ¿Y vos? Igual que mi amigo Eduardo Lauce. Lauce económicamente estaba muy bien. Ajá. Vendía ropa deportiva. Sí, sí. ¿Y vos, Goyo, no? ¿Qué dónde vivís? Mira, yo sé qué pasa de que yo, te lo digo con sinceridad, que yo me compré fincas, tenía chalet, tenía propiedades por todos lados, y los perdí. Porque, ¿por qué? Porque estando junto a mi jefe, no pagué los impuestos y me quitaron todo. ¿Y cómo no pagaste? Y yo vine... Porque yo estaba en España, yo estaba al lado de mi jefe y estaba lleno de vida. ¿Qué quiere? ¿Te olvidaste de pagar los impuestos? Sí, me olvidé de todo porque estaba en triunfador. ¿Y tu esposa, algún compañero tuyo, nadie te podía llevar los negocios? Nadie, porque, mira, le dejé a una finca de 65 hectáreas a una persona y las vendió y no me dio ni una moneda. Una de Tapalqué. ¿Lo fuiste a buscar después? Fui, pero no pasó nada. Bueno, si lo encontrabas. Sí, lo encontraba. Era muy difícil meterte con vos, ¿no? Sí, hermano, no. ¿Y a qué te dedicas, Goyo? ¿De qué vivís ahora? Ahora, en este momento, soy asistente social del Senado de ¿cómo se llama? De Rosario. De Rosario. ¿Cuánto ganas? Y gano 700 pesos. ¿Te alcanza eso para vivir? Mira, llego al día 15 y tengo que, en vez de colectivo, tengo que ir de pie. Pero ya se va a arreglar lo mío. ¿Comprendés? Pero pasar de esa historia a cobrar 700 pesos debe ser muy duro. De tu historia de éxito. No. Eso es un dinero importante, ¿eh? Es un dinero importante. Pero ¿sabes qué pasa? De que vos querés vivir bien y querés tener todo. Y ahí te quedas sin nada. Vos tuviste una gran vida, ¿no? Sí. Mira, yo gracias a Dios vengo de familia muy humilde. Pero tuve la suerte de triunfar en el boxeo y he tenido todo lo que yo he querido. Mira, me he hecho un chalet a mi gusto, he tenido Mercedes-Benz en la puerta, todas esas cosas. ¿Y la tiraste o se te fue o a qué le echas la culpa? Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí todo. ¿Le echas la culpa a algo? ¿A alguien? No. ¿A vos? No.
El único que echar la culpa soy yo. ¿Estás arrepentido de la vida? No, hermano, yo soy inmensamente feliz. El único problema que tengo en estos momentos es, ¿cómo se llama? Haber abandonado, pero ellos me lo pidieron, haber abandonado mis hijos y mi esposa, por supuesto. ¿Cómo haber abandonado y ellos te lo pidieron? Ellos me lo pidieron porque me decían, pensando que ganábamos las elecciones del año 83, que podía recuperar todas las propiedades que yo tenía. ¿Entiendes? Pero resulta que perdimos y no me quisieron ni atender los señores radicales. Pero, ¿y qué te decían los chicos? No entendí. Los chicos, porque ellos sentían las conversaciones o cartas que recibía de alguno de mis hermanos. ¿Sí? Y entonces, cuando llegó esa fecha, yo me vine para acá y me quedé peor, porque no pude recuperar absolutamente nada. ¿Y ellos dónde quedaron? Quedaron en Madrid, pero yo en Madrid tenía todo. Ah, ellos, vos te volviste de España. De España. ¿Ellos quedaron en España? Sí. ¿Los cuatro chicos? ¿Cuántos tenés? Tengo cuatro chicos. ¿Y tu esposa? Y mi señora. ¿Están en España? Están en España. Yo lo dejé en Madrid y ahora viven en Alicante, que es como estar en Rosario. Sí, conozco Alicante. Rosario y Mar del Plata. Ah, tiene una playa bárbara. Sí. ¿Y Goyo, y no tenés ganas de verlo? Yo sí, tengo una gana de verlo, sí. Yo tengo una gran soledad, comenté, pero no puedo hacer nada. ¿No puedes verlo? Porque tú sabes vos que necesitas dinero para todo. Sí. ¿Y ellos no pueden venir? No sé, es que yo no sé cómo están. ¿No tenés que correspondencia, teléfono? No, nada. ¿Así que estás solo? Sí, el señor presidente Carlos Menem me dijo: Goyo, habla con tu señora, si ellos se quieren venir, yo los voy a ayudar. ¿Comprende? ¿Sí? Y como no puedo comunicarme con ninguno de ellos... ¿Por qué? No puedo hacer... O únicamente que yo vaya. Que vaya... ¿Pero aún por teléfono no puede? No, si es que no sé de teléfono... Ah, no, pero hice todo el contacto. Claro, se fueron a Alicante y no sé nada dónde están. ¿A una mujer en tu vida? Bien, mal, que te hizo feliz. Sí, mira, conocí una señora hace 30 años y es una mujer muy inteligente, que ha estudiado medicina y somos amigos. ¿Estás en pareja? Sí, estamos en pareja. Sí, estamos en pareja. ¿En dónde vivís? ¿En qué lugar? ¿En qué casa? Yo vivo en Grandoli y Gutiérrez, en un departamento de que me dio Guido Berné, porque yo estuve viviendo 17 meses en hoteles y comía en restaurantes, me quedé sin un peso. ¿Y este departamento es grande, chico? Es una hermosura, la verdad, es una hermosura. Así que en ese sentido estás bien. Sí, por ese lado tengo un techo. ¿Los golpes te hicieron daño? No, yo me siento perfectamente bien. Un médico dos o tres médicos me revisaron y me dieron unas pastillas, otra, y me siento perfectamente bien. ¿No tenés golpes? No siento absolutamente nada, y no bebo, y si bebo un poquito de vino, le echo un poquito de vino así y se venea. Sí, así es. Y cuando vos decís que este es un trabajo ignorante, por ejemplo, cuando ves que la pregunta típica, que terminaron mal la mayoría, ¿no? Sí. No quiero hacer nombres, no me acuerdo, pero la mayoría de tus compañeros, o antes que vos, o nombres famosos, están trabajando de ordenanza, de portero, de lavaplatos, de cierran puertas de los autos. ¿Qué les pasó a eso? ¿Por ignorantes, por la vida? Mira, ¿sabes qué pasa? De que haces una pelea y ganas 100.000, o 100 pesos, mejor dicho. Y más o menos te arreglas, ¿comprendes? Haces otra pelea y ganas 500.000 pesos y se te va enseguida de la mano. ¿Por ser boxeador o a cualquier? Sí, no, porque vos querés tener cosas, te sentís importante si tenés un triunfo sobre una persona. Ganar una pelea es sumo. Claro, entonces querés tener todo. Y lo perdés después. Te gastas la plata. Te quedas sin nada. ¿Eso le pasa a todos los boxeadores? A muchísimo, mira, el único que tiene dinero es Cassius Clay. Sí. Que Cassius Clay está hecho un polvo, está hecho.
Y acá en Argentina tenemos a ¿cómo se llama este chico que es peso mosca? Horacio Cavallo. Ese sí que vive muy bien. Tiene mucho vive negocio, muy bien, porque él, ya te digo que él sabe darle valor a lo que es un peso. ¿Y por qué decís que es un trabajo ignorante? Porque imagínate, sabés que tenés que vivir las 24 horas del día para esta profesión. Para esta profesión, porque si vos ganás una pelea y salís de copas, salís con chicas y con cosas así, todo eso te debilita. Y todos los días haces guante y te dan un golpe acá y te repercute acá. Perdés vocalización, perdés estabilidad. ¿Vos perdiste eso? Todo. ¿Qué perdiste? No, nada, hermano. ¿Vocalización no? Me hicieron unas revisaciones porque yo quería saber eso. Y, claro. Y perfecto. ¿Y te pegaron entonces, duro o no? Sí. ¿Quién te pegó? Mira, he hecho peleas en Estados Unidos con Willy Pastrano, con White Torto. ¿Sí? Y eso son peleas duras que ellos están para eso. ¿Oscar pegaba duro, Ringo, o no? No, Bonavena, si por el peso que tenía y por la altura que tenía, si por ahí te daba una mano, te podía tirar, ¿comprendés? Sí, pero no era duros a los que uno tenía miedo. Claro, él era como era grande así, se sentía fanfarrón y dueño de todo. ¿Y vos con cuántos kilos peleabas? Yo pesaba 86 kilos. Y Ringo pesaba más de 90. Pesaba más de 100. Más de 100. Más de 100 pesaba. ¿Y vos te comías bien o...? No es eso, porque yo tenía el físico para un peso semi pesado, no pesado. Otro campeón como tu hermano, Abenamar, ¿es verdad que desapareció un día? Sí, mira, Abenamar tenía unas condiciones bárbaras, muy, muy buenas. Y mientras yo estuve acá y antes que denunciara el monopolio de Luna Par, entonces yo lo tenía cortito. ¿Qué monopolio denunciaste vos? Porque el señor Lecture, como ser de Estados Unidos, te hacían una oferta de 15 mil dólares y él te decía 10 y después te sacaba el 29% de lo que quedaba. Y, o sea que no ganabas plata con Lecture. No, con Lecture no se podía ganar, pero primero él. No sé cómo vivirá ahora en este momento, porque hace mucho tiempo que no... ¿Y vos lo denunciaste? No conversa. Yo lo denuncié dos veces. ¿Y? Y a la final, el primero en Uruguay, que ahí nació mi hijo, que tiene 40 años. Después me fui a Europa y también lo denuncié. O sea que estás mal con Tito. Sí, no tengo ninguna amistad ni quiero tener... ¿Te peleaste alguna vez fuera del boxeo? ¿Eras pendenciero? Mira, nunca me peleé en la calle, porque yo no soy provocativo ni nada. ¿Drogas nunca? Tampoco, no. ¿Ni drogas ni alcohol? No. ¿Qué le habrá pasado a Selpa, Goyo? Mira, Andrés peleó dos veces conmigo y no sé lo que le ocurrió, porque yo no estaba en mi patria, no estaba acá en Argentina. Pero vos lo conocías, ¿no? Sí, peleó dos veces conmigo. ¿Fuerte? Sí, era un chico que de peso de mediano, semi pesado, que trabajaba muy bien, pero no sé lo que le pasó. ¿El boxeador está al lado de eso, de las drogas, del alcohol, de los vicios, muy cerca? En esta época no, ahora no, porque no hay boxeador. Ahora en estos momentos, como ser Estados Unidos que es la cuna del boxeo, en este momento ha desaparecido. Únicamente queda el campeón, que es Foreman, y otro que... No, Foreman ya está grande. Sí, tiene 47 años. Pero ya está, creo que renunció, ¿no? Sí. Renunció a uno. Ya sí, terminó. No, bueno, ¿se puede pelear los 47 años? ¿Sabes qué pasa? Que todos los golpes que te dan te hacen efecto en la cabeza. O sea que lo va a sentir en algún momento. Sí, ¿no? Sí, lo va a sentir mal. Pero como es mucho dinero, entonces él capaz que entra, pum, y se tira enseguida. No, pero se tiró, ganó unos cuantos. ¿Habrá ganado de verdad o hay tongo en el boxeo? No, ese peleaba. Cuando peleó conmigo tenía 21 años y pesaba 105 kilos. ¿Y cómo salieron? Y la pelea fue pareja, pero se la dieron a ellos en el Madison Square Garden. Sí. ¿Hay tongo en el boxeo? Yo no creo en esta época, porque... ¿Pero antes sí algunos se tiraban? Sí, en anterior, cuando había muchos boxeadores, había arreglo. ¿Tomás y te tirás en el sexto, en el quinto? Sí.
Y en estos momentos es una cosa que tiende a desaparecer, porque ni un promotor quiere arriesgar dinero. ¿Te tiraste alguna vez? Nunca. ¿Te ofrecieron plata? Tampoco, únicamente sí, una vez con Urtain. ¿Quién te ofreció? El manager de Urtain me daban 200.000 pesetas, pero tenía que perder. Y era justamente cuando el cumpleaños de mi jefe, el cumpleaños, y me dijo, ¿cómo se llama? Hijo, no arriesgue. Ah, ¿no? ¿Y? Pero yo igual lo hice, le gané por el arriesgue todo. Significaba que siguiera las reglas. Claro, pero... Que no te jugara la vida. Claro. ¿Porque había una mafia? No, en España, en Europa no. Igual como acá en Sudamérica tampoco. El único lugar que existe es en Estados Unidos. ¿Y le ganaste a Urtain? Sí, le gané por nocaut en 4, en 5 rounds. ¿Y qué pasó? Y mi jefe, contento, imagínate, le llevé la roba de chambre y todo. No, lo tengo ahí, sí. Está bien. ¿Pero qué pasó? ¿Yo no te tomaron venganza, nada? No pasó absolutamente nada. ¿Y cuando te ofrecieron dinero, vos qué contestás? Yo le comenté a mi general, le comenté, digo, no arriesgue. ¿Pero vos tenías ganas de aceptar? Yo acepté. Aceptaba y me venía acá a Argentina y tenía todo. ¿Aceptaste perder? No. ¿No aceptaste perder? No acepté, no. Porque por la fecha que me dieron. ¿Pero lo pensaste? Sí, lo pensé, imagínate que se lo pensé. Bueno. Muy bien, hermano. Estamos terminando, Goyo. Gracias por venir. Un deseo tuyo. ¿Cuánto te falta vivir? ¿20, 30, 40 años más? No tengo problema, porque yo soy católico, apostólico, romano. ¿Vas a volver a pelear? No, ya me haría mucho efecto los golpes. ¿Hubieras elegido otra profesión? ¿Otro oficio? No podía, ¿sabes por qué? Porque nosotros éramos de familia muy humilde. Y no podíamos, llegábamos al sexto grado y se terminaba el estudio. Y quedaba a pelear. Y si dejamos a pelear y a trabajar en la calle, como la pobreza que está viviendo en el Rosario en estos momentos, hay una miseria atroz. Uh-huh. Sí. Y es lo que viví yo. Gracias, querido. Ha sido un gusto haberte visto al lado del ring. Era un boxeador fenomenal, una persona de bien. Yo les agradezco a toda la gente porque me siento querido, me siento respetado. Parece mentira llegar a los 60 años, ¿no? Sí, yo me parece que es imposible, pero son 60 años. Uh-huh. Chao, querido. Bueno, gracias.